entre titulares, ¿cómo están? Estamos aquí en San Bartolo, el campeonato de tabla femenino. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no está el gordo Vizcarra? Bueno, el gordo ayer se fue con Don Torío y Doña Rosa, se metió una empachada brava que no puede más. Y el loco, me va a acompañar, la productora le dijo, loco, anda con el chato, pero el loquito se pasó de la raya ayer y está internado en la clínica. Así que bueno, le mandamos un abrazo, loco, recupérate pronto. Y esto es entre titulares en San Bartolo, tabla hawaiana, surf, mujeres, ¡vamos Perú! ¿Cómo estás? Bien, acá, contento en la playa. Vine a alentar a mi novia que corría. Ya perdió ya lo malo. Arturo, como experto, ¿a quién vaticinas? Ya que no sea tu novia, ya no puede ya tu corazoncito de no influir en esto. ¿A quién vaticinas como campeón en este certamen? Yo estaba viendo el nivel, está súper bueno. Ahí, bueno, está Sofía, que además que seguro que se la lleva. Si no es Sofía, se entra en Ali o Ornella Pelizari, creo. Pero les tiene que ganar, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué tal están? Están corriendo bien. Qué lindo, la novia. ¿Tú tienes ojo para la novia nomás? Claro, si no, de ahí me cae. Está bien. Tengo un montón de amigas que vienen de otros países y todo, no sé. Novias de mis amigos que compiten. Preséntame. Ahí hay un montón. Ahí, o sea, Julio, de suerte. ¿Qué tal, Trinidad? ¿Cómo estás? Bien, sí. Seba me dijo que bueno, que ya competiste, que de repente las zonas estuvieron buenas y que por eso, pucha, no ayudó a que clasificaras, ¿no? Sí, está. Me tocó la primera manga y me entró un puro set. Con 20 minutos. Entonces, sí, claro, eso pasa y le ha pasado tal vez a otras tablistas. Pero también hay gente que me ha comentado, no, Trinidad no ha clasificado porque ayer Sebas no la ha dejado dormir, la está molestando todo el rato, ¿verdad o no? No, verdad. Se porta bien el novio entonces. Está bien. Sí, ante una competencia que se aleja, se va, te deja tranquila o está contigo para apoyarte, ¿cómo hace? No, me ayuda. Cuídate, mucha suerte y nada, para el próximo campeonato que te vaya súper bien y ojalá que las olas estén mucho mejores. Gracias. Ahora, Nicole Fidler tiene una tercera.